Nos encontramos hoy aquí enfrente de la sede de la empresa Euskaltel, aunque a estas alturas es difícil llamar empresa Euskaltel porque básicamente es la marca comercial perteneciente a un gigante de las telecomunicaciones. Euskaltel ha perdido su identidad como empresa independiente y no es más que una filial. Lo que una vez fue una empresa puntera y líder en el ámbito de las telecomunicaciones en el País Vasco, generada con dinero e impulso público, es a día de hoy una marca comercial de un gigante de las telecomunicaciones. Y ese es un ejemplo paradigmático de lo que ha sido la ausencia de política industrial, de visión estratégica y de capacidad de liderazgo del actual gobierno vasco. En los años 90 esta empresa surge con dinero y una cierta funcionalidad pública, con la intención de que estuviera posicionada en el entonces emergente sector de las telecomunicaciones. Pero con el paso del tiempo entró en una evolución o involución fruto de la pasividad del gobierno vasco, que ha terminado por llevar a su desaparición como empresa independiente. Es un ejemplo claro de la falta de capacidad, de voluntad y de visión de la política económica del Gobierno vasco. Pero en este proceso sí que constatamos algunas cuestiones. Por un lado, la voluntad del equipo directivo de Euskaltel por buscar la privatización absoluta y a toda costa, persiguiendo únicamente el ánimo de lucro. En segundo lugar, la pasividad, cuando no complicidad y acompañamiento directo del Gobierno vasco en todo este proceso. Y en tercer lugar, la denuncia permanente de Euskal Herria Bildu de todos y cada uno de los pasos que se estaban llevando a cabo en la dirección que finalmente y desgraciadamente se produjo: la de la desaparición de Euskaltel como empresa independiente. Denunciamos en su día la privatización de la fibra óptica, que era uno de los grandes activos estratégicos de Euskaltel, allá por el 2012. Denunciamos también la entrada en ese mismo año de fondos especulativos en el Consejo. Denunciamos la salida a, la salida a bolsa en el 2015 y denunciamos la entrada del de Fondo de Inversión Cegona en, en una operación para vender la empresa, ya en estos momentos, a otra gran empresa de las telecomunicaciones todas estas etapas que he señalado la del 2012 la del 15 y posteriores fueron acompañadas por la pasividad y colaboración del gobierno vasco y a la vez por la denuncia de Euskal Herria Bildu en otras situaciones similares de otras empresas estratégicas hemos visto como gobiernos de nuestro entorno toman medidas y responden se activan vetan esas operaciones o entran en el capital de las empresas para evitar la pérdida de control y garantizar su arraigo en el territorio aquí por contra, hemos asistido a un gobierno vasco cómplice de este proceso tan doloroso de una empresa tan importante y tan referencial en nuestro país. Desgraciadamente, no es la única empresa que ha vivido este proceso de deslocalización, o bien de la actividad productiva o bien de los centros de decisión. Tenemos otros casos evidentes como el de Gamesa o el de Ibermática. Y también hay muchas empresas pequeñas y medianas, sobre todo medianas empresas, que después de posicionarse con solidez como líderes o como empresas punteras dentro de sus sectores, ven como no hay relevo, no hay capacidad para mantener esas empresas arrigadas en el país y vienen siendo compradas por fondos o por otro tipo de empresas extranjeras. Ante ello, es fundamental volver a reivindicar, como hacíamos el lunes, una política industrial activa y Euskal Herria Bildu, ante cada caso concreto, como en el caso de Euskaltel, denunciará y seguirá haciéndolo los intentos para eh, deslocalizar todo este tipo de empresas. Y ante la falta de liderazgo y de visión estratégica en la política económica e industrial, Euskal Herria Bildu ha respondido siempre con diferentes acciones y propuestas a lo largo de estos últimos tiempos. Y en este contexto electoral queremos recordar cuáles son nuestras propuestas y nuestras alternativas en este ámbito para evitar la pérdida de empresas emblemáticas y estratégicas. Ya en su momento impulsamos una ley contra la deslocalización para obligar a las empresas que se deslocalizaran a devolver todas las subvenciones que hubieran podido recibir. También creemos que es importante consolidar un ecosistema industrial fuerte que permita que las empresas encuentren razones y motivaciones para quedarse en el arraigo, para quedarse en su tierra. Porque creemos que así son partícipes también de un ecosistema que enriquece a todos y a todas, a la propia empresa y a las empresas que, circun, que circunvalen ese ecosistema industrial, con una clara apuesta por el I, +D, alcanzando un 3% del PIB, con una planificación estratégica, con una planificación formativa y fortaleciendo, sobre todo, la red vasca de ciencia y tecnología. Eso sí genera un ecosistema que permite y mantiene el arraigo de nuestras empresas en nuestro territorio. Pero hoy queríamos subrayar también la importancia de que se tomen medidas en el ámbito financiero, medidas de participación pública o semipública en el capital de empresas estratégicas. Tenemos en vigor el fondo Fincatus, con el cual el Gobierno vasco, teóricamente, y digo solo teóricamente, debe afrontar esa tarea. Sin embargo, la realidad nos demuestra que Fincatus tiene una escasa dotación financiera y que solo ha intervenido en... Tres casos, en el caso de Caicu y en el de CAF, y no lo ha hecho tanto para mantener el arraigo como para cubrir el hueco dejado por las desinversiones que Cuchabank dejaba a su paso. Por tanto, no es ese el instrumento que necesitamos. Necesitamos un fondo que tenga capacidad y músculo financiero, que tenga visión y planificación estratégica para realizar las inversiones adecuadas y eso es lo que venimos solicitando desde el 2012 también queremos avanzar hacia la conversión del instituto banco de finanzas en un banco público vasco que permita tener más capacidad financiera tanto para las empresas como para las instituciones. queremos reabrir también el debate sobre cuchabank sobre su aportación a la economía y a la industria vasca sobre su capacidad de inversión en este país y también y fundamentalmente sobre su control público. Y queremos también movilizar el capital privado, generando medidas de estímulo para que inversores privados, también, por ejemplo, las entidades de previsión social voluntaria, se puedan enfocar hacia la inversión productiva en el tejido industrial del país. Por tanto, volvemos a reivindicar y finalizo una política industrial activa. Y en este caso, subrayamos la importancia de contar con instrumentos financieros que permitan la inversión pública, la inversión del país en las empresas industriales estratégicas.